En esta prueba final se espera un show en el resto de cilindradas aún más interesante que el vivido en la mini cilindrada. La salida de las 125 es muy emocionante. El italiano Passeri, con su velocísima oscuarna y como perfecto crossista que es, se destaca ligeramente. Tarda en llegar una caída que afecta a un buen número de pilotos. El sueco Nilsson con su Yamaha se halla retrasado y el inglés Paul Edmondson con KTM tiene la victoria final al alcance de la mano, aunque no gane esta última prueba especial, colofón de una temporada inmejorable. Passeri conserva la primera posición con aparente facilidad hasta el final, lo que le permitirá ser tercero en la clasificación final, por detrás de Edmondson y Nilsson, respectivamente. De nuestros representantes en esta categoría, Jaume Colom es el mejor, consiguiendo acabar en el lugar número 20. Que se esperaba, la categoría de 150 no tiene historia. El finlandés campeón del mundo, Tajanen, se queda en la valla de salida, por lo que la prueba se queda sin uno de los principales protagonistas. El sueco Weichsel, piloto de KTM, sale muy fuerte, a pesar de tener la victoria asegurada. Tira al máximo, como queriendo humillar al resto de adversarios, cosa que consigue fácilmente. Llega el primero, con 20 segundos de ventaja sobre el segundo, el también sueco Johnson, que pilota un Husqvarna. Al final, primero es Weichsel, seguido de Tajanen, que se interpone al citado Johnson, y evitando así un podium en el que se hubieran subido tres suecos. Aquí, al igual que a lo largo de los 6 días, Óscar Gallardo es quien mejor se clasifica de nuestros pilotos, siendo para él la 19ª plaza. De cross como este, el pronóstico final en la categoría de 500 no puede ser fácil. Quien mejor sale es el francés de Yamaha, Stefan Peter Hansel, para desesperación del público sueco, quien deseaba ver líder a su compatriota Peter Hansel. Segundo es el italiano de KTM, Davide Trolli, que no debe dejar escapar al francés si no quiere perder la segunda plaza. Empujado por el habitualmente frío público sueco, la KTM de Hansson se sitúa en cabeza, superando a Peter Hansel en pleno vuelo. A partir de este momento es una frenética cabalgada en solitario del sueco, hacia la meta, quien en su primer año de piloto profesional en el enduro lo ha ganado todo. Sin ser un número uno en el motocross, ha demostrado que tiene muchas posibilidades de serlo en el enduro.
Así pues, la clasificación final veía a Hansson primero, Trolli fue segundo y Peter Hansen tercero. En 500, Agustí Bael se trajo para casa la decimotercera plaza. Los seis días están llegando a su punto final, pero queda aún por disputar una prueba, la de los grandes motores monocilíndricos de cuatro tiempos, cuyo particular y fascinante rugir se deja oír en el momento de tomar la salida. Los dirigentes suecos esperan nerviosos el final de esta prueba para exteriorizar su alegría. Para completarla, falta todavía que Ericsson ponga un broche de oro para Suecia, su país, lo que consigue sin mayores dificultades. La clasificación final de esta categoría ve primero a Ericsson, seguido del checo Katrinac y tercero es el alemán federal Zitzewitz, todos con Husaberg. El mejor español es Valentí Fargas, clasificado en el 12º lugar. Anfitriones y público local es fiesta grande. Victoria en el trofeo y en el vaso. Los vikingos han dejado estampada su rúbrica. Finlandia y Francia son segunda y tercera respectivamente en la clasificación del trofeo. El equipo que representaba a España acabó en la 15ª posición. En el vaso, la República Federal de Alemania y Francia se clasificaron por detrás de los suecos. Nuestros representantes alcanzaron aquí una mejor clasificación, acabando séptimos. Aquellos que no hayan quedado satisfechos con sus resultados tienen ya una cita para la revancha. Será la próxima edición de los seis días de enduro, en 1991 en Checoslovaquia.